Here we are making tarts. Estamos haciendo tartas, pastelitos de chocolate. We're making chocolate cake and more cupcakes. So this is a little bit of my story. I was raised in a nun school, and that's probably why the reason why I'm so different, and I really, really appreciate every single minute, every single day, because I was raised with them and I was not able to go out for like 5 years. Esta es una de las razones por la que yo soy un poquito diferente y aprecio cada día, cada minuto, un poquito diferente a todos los demás, porque yo estuve en un internado de monjas por como 6 años y no me dejaban salir. Entonces ahora cuando miran, pues sí, soy súper vaga porque me encanta viajar y me encanta ir de vaga porque, pues, como les digo, no me dejaban salir. So now I just love to travel and this is the place. I will show you a tour. Este es el lugar y les voy a enseñar un tour. This is the backyard. Este es el patio de atrás. Nomás de ver este lugar me trae tantos recuerdos. Just by looking at this place, it's so much memories. It's insane. This is where the nuns actually come and pray. Aquí es donde la capilla de las monjas que vienen a orar y a rezar por nosotros. Estos eran los cuartos de las madres. Uy, sí, podemos verlos. Ándale, aquí yo nunca me había metido. Este es el cuarto de una de las monjas. Aquí tienen nomás una. Ya, nomás eso. Nunca nos podemos meter aquí adentro. Pero vámonos, fíjate. Llorando porque la mal piensa que la van a dejar. Una aparición. Una aparición. Sí. Es cierto. Yo creo que. Yo pienso que hay que grabar cuando todas no estén aquí. Aquí está tu piano. ¿Cómo lo quieres tocar? Toma con la foto ahí. Ella dormía aquí. Yo dormía aquí. Aquí es donde chucho, no te dejes el chucho. Aquí es donde dormían, pero ahora es un lugar donde tienen computadoras. ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí, toallita. Era dormitorio, aquí era dormitorio. Sí. ¿Te acuerdas que era dormitorio? Sí, y había un chorro de aquí. Oye, sí. Y el ¿cómo se llamaba ahí? El chofer. No me acuerdo el nombre. Nacho. Allá arriba te va a gustar porque sería bien diferente. Este era mi cámara. Ah, es ridícula. Para que veas las generaciones. Sí. Es la oficina de la hermana. Es donde ponen el jabón. Si quieres graba la madre, ella está diciendo. Ahí es donde ponen jabón. Pegaras un monito algo en la pared. ¡Ay, mira! No, ¡ay, aquí! Mira, ¡ahora! Mira,
todo decorativo. No podías manchar las paredes, no podías hacer nada, te volvían a pintar. Y la pared completa. Sí, mira ahorita. ¿Ven? Y las niñas no limpian. Nosotros limpiábamos de más. No las levantan temprano para misa. Como es esto, una pijamada, porque las niñas se van todas. Pero con eso. Yo vine cuando apenas estaban haciendo esto. Sí, sí. Qué padre. Sí, para hacer tareas. Allá abajo estaba. Pero también aquí tienen reuniones con los papás de las niñas de acá. Sí, cuando entramos todas. Bueno. Y yo dije, yo escondiéndome un pedacito para poder dormir. No, y así de un hijo carita, los cuartos están al doble de grande. No, de la nada. O que se me da. De atrás está pagando. Ahora cada quien su camisa. Nos tocaron las camas que se doblaban. Ahorita está como cuando las mamás, no, como cuando las abuelitas están así. Ay, ellas que hagan lo que quieran, y mientras nosotras le limpien, ¿verdad? Sí. Ahora ni siquiera, ya está, yo me quiero dormir en uno de estos. Los cuartos eran en la mitad. Sí, eran súper más chiquitas y nomás eran literas todo el tiempo. Y pues todo de aquí ya se mira súper cambiado, definitivamente. No teníamos nada de eso, ¿te acuerdas? Sí. Estaba bien diferente, súper diferente. Esto todo, todo agregado. La tienen bien peladita. No sean envidiosas, ya quieren venir a meter candy. Ya queremos venir a quedarnos otra vez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que éramos más tremendas antes. Sí, antes sí. Sí, sí. Todos los times. Oye, esa buena. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ah, también! ¿Verdad? Ah, ¡otras! Ella no fue. Qué bonito. Está súper grande. Bien cambiado. Ahora ya cambió todo. ¿Tú, Antonia? Antonia, te tienes todo tu. Era la mitad, ¿no? Del tamaño de un cuarto, madre. Sí. Haz de cuenta que era la mitad. Sí, exactamente. ¿Y no vino? ¿No vino? ¿No vino Antonia? ¿Es esa, no? Allá se bajó. Sí, pasen. Si gustan por aquí o si gustan, nos regresamos. Sí. No, por aquí. Nos regresamos, ¿no? Ay, ¿qué te va a pasar? Es que. Nomás es poquita agua, ¿a poco no te bañaste? Vente, hombre. Vamos con la Antonia que tiene el kinder. Ese quería una foto en el piano. Ay, ahorita te la tomamos, hombre. Pinches jugotas que nos damos. Sí. Nos tenían bien encerrados. Y necesitábamos emergencia nosotras. Cierrenle la puerta. Por donde pudiéramos nos salíamos. Saliendo y Barbie, ¿no? Sí, una. Ah, y Barbie. ¿Tiene una pistola algo así? Sí, sí, yo. A ver. ¿Ahí ya te reconocieron? Sí. A ver, ¿quiénes? ¿Cómo se llaman las niñas que están aquí? ¿Quién es el paquetillo? Sí. Vamos a ver los cuartos. ¿No hay luz? ¿Puedo ir a mi dormitorio? ¿También tienes que ir a mi dormitorio? Hola. Y aquí están las niñas que están ahorita. Y están en la prepa y se miran bien chiquitas. No, voy a secundaria. Yo voy a prepa, por favor. Secundaria. ¿Quién decía algo ahí? Me dijo, mi nombre es Ayuri Exil, voy a un gran discurso primero de secundaria. Me gusta la música de Jenny Rivera. Y estudio en Instituto Libertad 2. Instituto Libertad, y ahí estaba. Yo soy
Yo soy Jocelyn Trinidad Ávila Gallardo. Tengo 13 años y curso segundo de secundaria y me gusta la escuchar música. Okay. ¿Y tú? Estoy para bailar. Lista para bailar. Yo soy Fátima García, voy en segundo de secundaria y me gusta bailar y escuchar música y jugar fútbol. Ay, qué suave. ¿Y qué quieren para Navidad? Yo pinturas. ¿Tú quieres pinturas? Sí. ¿Como de agua o pinturas? No, como maquillaje. Oh, pinturas para maquillaje. Ajá. Maquillaje es diferente que pinturas. Ándale, ¿te dejan maquillar aquí? Uy, a nosotros no nos dejaron hacer nada. Ay, yo me quiero quedar, mamita. Ok, entonces quieres maquillaje. ¿Y tú qué quieres? Una mochila. ¿Tú quieres una mochila de qué color? Que sea. O sea, que sea. ¿Y tú? ¿Tú no sabes? ¿Y tú? Ay, yo ropa. A mí me encanta la ropa. ¿Quieres ropa? Ok. Sí, no, pues entonces... vamos a hacer una lista y a mí me van a tocar ustedes cuatro y yo les voy a traer lo que pidieron. Ok, okay, gracias. Gracias. Pues sí, pero me van a poner, so, a cada quien nos va a tocar unas, pero yo me agarro a ustedes cuatro de una vez ya. Okay, así gracias. Que agárrenme una hoja y pongan ahí lo que me quieren. El nombre completo y la talla. Y la talla y todo, y ¿no? Y no, les, no les dijiste dos veces y ya se van corriendo. Vente, vamos. Mochila. Ay, hermosas. Ay, de payaso. Yo me acuerdo que una vez los americanos me trajeron una, ¿cómo se llama? Un acondicionador. El ese para el pelo. El del dólar y yo estaba bien emocionada por el mugroso acondicionador. ¿Ya se quieren quedar las niñas? ¿Ya se quieren quedar? ¿Sí? ¿Se quieren quedar? No, gracias. ¿Dónde está la salida? Esta tiene mamitis. Esta tiene mamitis. Ay, papitis, ella tiene papitis. Grábamela esta. No, yo no tengo papitis, tengo mamitis. Abuelitis. Sí, porque la comida de la abuela está hecha con mucho amor y esta sabe más buena porque el amor se expande. La comida de la abuela siempre es la mejor. Mamita, lo siento. No, ya no me podía, ya no me salía. Pues ya, porque la comida se va a enfriar. Deja que se enfríe. ¿Otra vez? Yo ya no he terminado de comer. Ay, yo una murilla, pobre. A ver, aquí de este lado. Mira, Diego. No, ¿cuál comida no? Y en esta, hacer las tareas. Que siempre teníamos algo que hacer, tareas, mecanografía, inglés, computación, danza folclórica, de todo, había todo, 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 todo. ¿Tú de qué te acuerdas que hacíamos? ¿Algo que te acuerdas en especial? ¿Aquí? Sí. ¿Te acuerdas de aquí? Sí, hacíamos las tareas. También nos daban clases de computación, nos daban clases de moral, y de escuelita, según que era para hacer las tareas cuando nos iban a tarea en la escuela, que venimos y las hacíamos. Y no es justo que las niñas tengan otras reglas que nosotros teníamos. Todavía no lo asimilo. No, me voy a ir sin asimilarlo. Sí, la tenían bien fácil las niñas. O sea, yo creo que yo siempre asusto a mi sobrina diciéndole, ay, te voy a meter al internado donde yo estaba. Y pues se asustan. Pero si le platico cómo están las cosas ahorita, creo que va a decir, sí, tía, llévame. Ni siquiera limpian. Otra vez voy a decirlo, no limpian aquí. Nosotras limpiábamos todo. Nosotros teníamos que limpiar todo y con cubetas de agua cuando estábamos castigadas. Oh, la cocina. ¿Nunca te estrellaste en ese vidrio? Sí. Pero estaba recién limpio. Sí, 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 sí. No, cuando había un ratón aquí, en este lugar. Y aquí meto la mano como tonta y me muerde y me puse. Aquí es donde, ¿sí?, me tuvieron que poner la inyección en el ombligo. Nunca, jamás, es más. Oh, yo creo que duele como si estás teniendo un hijo. Aquí. ¿No está bloqueado? Tómame mi foto. Toca poquito y luego te tomamos una foto. ¡Ándale! Vas y tocas.
Que salga blanca, por favor. A ver, déjala más blanca. A ver, toca una más. Esa que toca. Danos hambre de ti a los que tenemos este pan, y a aquellos que no lo tienen, dale, Señor, el pan de cada día. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora seguimos nosotras, No me acuerdo. ¿No se acuerdan ustedes? No. No tienen vergüenza. A ver, ¿no te acuerdas? Bendito Señor, nuestro hogar, nuestra mesa, danos fuerzas al nuevo y alimento. Haz que nunca nos falte tu gracia, tu amor, tu luz y tu paz. No, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. No, no.
limpian? No limpian. No, las adolescentes. ¿Qué tan pequeñas son? O sea que las ventanas tampoco las lavan. ¡No! ¡Ay, no vas a limpiar las ventanas! ¡Una señora viene y le limpia las ventanas! A mí me salían moretes aquí y aquí de que tenía que meter la mano entre la reja para limpiarlas. No, pues sí. ¿Y ahora nos vamos a regresar? Sí, yo creo. Bueno, se está yendo. ¡No, sí, sí, limpia, sí, ahora sí! Ahora está mejor, no hay que regresar. Sí, ¿no? Sí, sí, limpian todo, fíjense. Ay, ya me acordé que sí limpian todo. Ya me acordé que sí. Las grandes, las adolescentes, sí. Ya ven las de ustedes están no, nosotros desde Janet, 7 años, hasta la más grande. Sí. ¿Ah, sí? Janet tenía 7 años y Janet hacía los mismos quehaceres que nosotras. Ay, pero este también, Janet. Pero Janet era tremenda. Que era parejo no, todo sí, el aseo. Todas. Sí, cada quien tenía su quehacer. Ajá, todas. No, hombre, les voy a contar cuando nos regañaban. Bueno, cuando nos castigaban, a mí me castigaban mucho. Que no hacía nada, nomás me castigaban, ¿no es cierto? Nos tiraban cubetas de agua con jabón, sí, no se las enchilé. Sí, sí, sí. En todo el internado. Ay, no, en ese rubro no me metan a mí. No. ¿Eso era que lavaban? Sí. ¿Por qué creen que traemos tantos trapeadores? Y quedaba. Quedaba limpiecita. No, y éramos muy unidas, ¿eh? Quedaba muy unidas así. No, yo de la primera, yo de la segunda, como tres, cuatro, hacíamos fila y de volar de todas edades. Sí, para ayudarnos a la castigada, ¿no? Sí, ajá, ayudando a la castigada. Eso sí no decían nada. ¿Quieres ayudarme? Pues ayúdale, órale, eso castigo. Y ahí estábamos, sí, no sé, todas nos poníamos a trapear en un pasillo de 3 y 4. Las leyes han cambiado. Sí, bastante. No, pero las leyes estatales. Y dicen que cuidado con el trabajo infantil. Pero está bien que los porque castigos. Porque si no sirvió. Era por formación. Era para por nuestro propio claro. Bien. No, es que ahora trapea bonito, limpia bonito su casa. Sí, está muy bien sentado. Ya no. Ya llegó atrás la mamá. No, es la mamá. Ah, y luego también estaba la regla que si te tocaba trapear el pasillo y alguien te pisaba mojado, le dabas el trapeador. No, que nomás voy a pasar por unas calcetas. No, no, quédate en la sala. No, pero y que les valía que te puntizas. ¡Pues madre! Y ya, ahora tú. Me sentía bien liberada. No, y ustedes dejaban que pasaran de la sala. Sí, pues. ¿Y se pueden meter a los cuartos a la hora que quieran las niñas? Aunque por no. Sí. Bueno. Ahora está abierto. Bueno, nosotras no teníamos abierto los cuartos. A las 5 de la mañana salíamos. No, se abría. Después de ahí se estaban todo el día cerrados. Pero de acuerdo. Cuando llegabas de la escuela, una vez me di en el rompide, en el, ¿qué es esto? Closet. Recibidor. Este que estaba, bueno, ahora ya es diferente. Sí, y hay uno así y me metí para allá adentro, me quedé dormida. Y nadie se dio cuenta en todo el día, ya cuando salía bien a gusto, fui a... No nos dejaban dormir, por eso el día dije, no. Están dormidas, todas están dormidas. Así no nos dejaban. ¿Ahorita? Sí, están dormidas. Nadie. A las 2 de la tarde. ¡Qué vergüenza! Pues ya que vives para acá para poder dormir. Sí. Ay, no nos dejaron. Cuando una cicuda se... Oye, me acaban de ventilar. Mayra, ¿no? Yo me iba a la misa. Esquina, así se escondía para no ir a misa. Se escondía para no ir a misa. Éndale. Yo también a veces la escondía en el closet. Mayra. Y ya nomás llegaban de... Tocaban, no, ya llegaban de misa y me levantaban prima a tender la cama. Ya como si estuviera levantada y como si hubiera ido. Pero es que éramos muchas, a veces se podía pasar una o éramos 50 niñas. Sí, éramos 30 abajo y 20 arriba. Estaba súper bien. Y ahora está más grande. Y cuando yo estaba con las chiquitas acá teníamos 49. Solo por eso. Okay, no, pues, nos levantamos a las 5 de la mañana y la madre va a los cuartos a despertarnos y vamos a la sala que está ahí arriba, donde está la Virgen, y rezamos. Y después ya cada quien se va a arreglar, a cambiarse, a peinarse. Y a las 6 de la mañana bajamos a desayunar porque las madres también nos hacen desayuno y a veces nos toca a una de nosotras, nos toca ir a ayudarle. Y a veces no,
Bueno, es que nos turnamos, pues, pero siempre hay alguien que va y le ayuda. Y a las 6 de la mañana desayunamos y después de eso, bueno, cuando desayunamos también bendecimos los alimentos. Y después ya nos lavamos los dientes, alistamos las cosas que nos falten de la escuela, el horario, tengamos la casa limpia. Y ya ya nos subimos al camión y a chocar el tema de la escuela. Y salimos a las 12:30 y ya llegamos a la casa, comemos y pues hacemos tareas, tenemos clases diferentes todos los días. Y pues ya en lo que se llega a la noche, hacemos las tareas y pues ya nos metemos a bañar porque nos bañamos en las noches. Ajá, tenemos clases, los lunes tenemos danza, los lunes. Y ya nos podemos meter a bañar para el siguiente día estar listas. Y cenamos y ya nos vamos a dormir después de terminar las tareas y las actividades. Y hasta el siguiente día que nos vuelven a despertar. Creo que las despiertan, pero no despertaban. Y despertamos antes de irnos a dormir. Ya sabíamos que a tal hora y arriba. Nada que va y va la madre. Mira, no, no, está en la gloria. Cuéntanos tu experiencia de cuando le llevas una materia. Que te escuche nada más. Ah, sí. Esa que acabas de contar. Yo estaba en segundo de secundaria y reprobé la materia de inglés de un bimestre a otro. La madre Lupita me paró en medio del patio ahí toda la noche, hasta como las 4:30 de la mañana, creo, 4:00 de la mañana, gritando no sé cuántas veces, debo de estudiar para no reprobar la materia de inglés. Debo de estudiar para no reprobar la materia de inglés. Toda la noche. Pero la sacó del patio a esas horas porque esa hora ya tenía que ir a hacer el desayuno. Te sentías privilegiada, si te castigaban en este patio, porque aún no las ponían en la cancha. Y teníamos que dejar un día. Si no estaba brillante, regresen. La maestra de danza ya no son las mismas, ya no la vi. Hace mucho. No, ya está bien viejita. ¿Sí? Por ahí anda, sí anda, ahí anda en el Face. Está bien, ¿sí? Así. No es cierto. Sí, pues de hecho ya estaba así, pero yo creo que no, pero ahorita no está. Tenía hijos, y yo creo que ya tú. Sí, ya está mal. Está flaquita. No, está bien malgonzona. Malgona, pero flaquita. Tenía un bonito cuerpo. Sí, tenía muy bonito cuerpo. Sí, tenía buen cuerpo. Hasta el marido tenía bonito cuerpo. Y alto. ¿Sí te acuerdas del...? Sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas que nos llevó a dar clases su esposo? Sí, sí, sí me acuerdo. Estaba bien guapo. Y allí yo dije, yo puedo... Ay, no, que usted me estudia, los chicos se les hacían guapos. Ay, madre, que no. Oye, ¿también traían muchachos a bailar, verdad? No, muchachos a bailar. Sí, hay fotos. Llegaron a muchachos, trajeron muchachos a bailar. Sí, la maestra de danza, ¿se acuerdan? Estaba bien chaparrita y les puso bien alto de ahí. Yo dije, yo me voy a agarrar uno como esa. ¿Y si está? Sí, sí, no, sí. Sí, pues sí. Yo creo que cualquiera no estaría así. No sé cuántos es eso, pero es como... 2 metros, 3 metros más que yo. Se casó con un poste. Mira, sí, 6, 3. ¿Qué? ¿Te casaste con un poste? Cállate, ¿no? Sí, no, es porque le voy a decir que venga. Pues lo que pasa es que está chiquito y lo miras alto, porque yo me acuerdo a Brenda, uy, se me hacía, uy, la miraba así, y ahorita ya que la vi y dije, ahora sí se me hace la mano. Ahora sí, que se me venga Brenda, que viva, de la mirada así, los tontos. Ya va con mi prima Vero y yo. Yo también la miraba bien larga. Se llama el que estabas como fanatizada con el artista este. Todavía Alejandro Sanz. Ah, sí. Ya me llamé. Yo no,